Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy voy a hacer un rápido recorrido por Cottage Garden. Este es un juego creado por Uwe Rosenberg, un autor que no necesita presentación, pero para los que no lo conocen, este es el creador de Agrícola, Patchwork, Festín para Odín, Caverna y tantos otros. En Cottage Garden encarnamos a jardineros y debemos plantar flores en nuestras pequeñas parcelas, aprovechando al máximo el espacio reducido, llenando con flores y con arte hasta el último rincón, y si es necesario, poner una que otra maceta y tal vez un gato. El juego se basa en una mecánica de colocación de losetas. Estas tienen formas muy caprichosas y con ellas tenemos que formar un cuadrilátero. Pero al igual que Patchwork, todos competimos por las mismas formas y esto es lo que enriquece el juego. De 1 a 4 jugadores, a partir de 8 años y con 60 minutos de duración. Si quieres saber un poco más de las reglas y qué me pareció, acompáñame con el recorrido. Como siempre, vamos a iniciar con el contenido rápidamente. Cottage Garden, un juego de Uwe Rosenberg. Aquí se muestra una especie de maceta o espacio de madera donde se va a hacer una plantación. Y aquí están las macetas y algunos frutos y flores que se utilizan para plantar. A la vuelta, una pequeña imagen del contenido del juego. Un resumen en alemán y en inglés. Bueno, y finalmente la información sobre la cantidad de jugadores, el tiempo 60 minutos y la edad a partir de 8 años, de 1 a 4 jugadores. Acá está bien. Viene este manual, que está en alemán y en inglés. Viene un tablero dividido en 16 espacios, que tiene dos lados. Este lado es para de 1, 2 y 3 jugadores y el reverso de 4 jugadores. Esto representa el invernadero, donde van a estar las flores. 4 de estas mesas de plantación. Acá el dibujo es como unas mesas que están en forma de L. Y aquí se ponen los cubitos, que vienen 12 de cada uno de estos colores, 12 verdes, 12 naranjas y 12 azules, perdón. Y nos sirven para marcar los puntos. Cada jugador recibe 12 de esos puntos. Vienen 9 de estas especie de parcelas de plantación, donde vamos a ir plantando nuestras flores, que vayamos sacando del invernadero. Y vienen por dos lados, vienen un lado oscuro y un lado claro. En estas parcelitas están dibujadas unas macetas y también impresas unas especies de cobertores de plantas. Son como una especie de mini invernaderos o cobertores plásticos. Y esto es lo que tenemos que mantener a la vista mientras vamos llenando el tablero con las fichas. Ahorita les explico lo de las fichas. Y conforme vayamos llenando el tablero y mantengamos estas a la vista, puntuaremos con estas. Y eso lo explico más adelante. Pero vienen estas de estas 9 parcelas de tierra, ¿no? ¿Qué más? Vienen 36 de estas fichas de flores, son estas losetas de flores que son las piezas del rompecabezas, del puzzle. 16 se ponen aquí en el tablero, en el invernadero, y las otras 20 se ponen formando una fila. Al inicio de la fila se pone esta cartita que también viene, y dentro de la cartita se ponen las macetas, son 16 macetas. También vienen 30 de estos marcadores, de estos tiles de gato, que sirven para llenar espacios y también sirven para algunas acciones adicionales que más adelante les explico. Viene esta sombrilla que sirve para marcar cada vez que tenemos que utilizar una de estas fichas y probarla y queremos probarla, dejamos esta sombrilla para saber de dónde le hemos sacado la ficha. Y finalmente vienen estos dos fichas de colmena, una de un punto de victoria y la otra de dos puntos de victoria para el final de la partida. Y un dado verde, que no es un dado que se tire o se utilice para la suerte, sino simplemente sirve para marcar las rondas en las que vamos jugando. En el caso de la partida que vamos a hacer a dos jugadores, este dado se inicia en el número 2 y solo son 5 rondas. Y se pone aquí donde dice inicio y aquí está el símbolo para dos jugadores. Y se pone ahí. Para el inicio de la partida, cada jugador recibe una de estas mesas de plantación. También recibe sus cubos, que son unos cubos naranjas y unos cubos azules para marcar los diferentes tracks. Acá hay un track naranja y hay un track azul. El track naranja va de puntos de 1 en 1 y del 15 se pasa al 20. El track azul va de 2 en 2 y inmediatamente se pasa al 20, del 14 se pasa al 20. Recibe además dos de estas parcelas y una la pone por el lado claro y la otra la pone por el lado oscuro. Y además se separa una parcela adicional que se pone aquí al lado del invernadero. Bueno, ¿en qué consiste el turno de cada jugador? Cada jugador ya ha recibido todos esos elementos, ha recibido dos gatos antes de iniciar la partida. Y vamos a comenzar la partida con el jugador de la izquierda. En su turno un jugador tiene que hacer cuatro cosas. El turno consta de cuatro fases. La primera fase es rellenar.
De acuerdo a la posición del jardinero, vemos en la fila que está relacionada a esta posición, y el jugador debe rellenar tantas losetas como espacios vacíos si es que hay 3 o 4 más espacios vacíos. Si hubieran 3 espacios vacíos aquí, debería llenar con 3 losetas o con 4 losetas. En este caso, la fase de rellenar no se da porque es la primera ronda. La segunda fase consiste en sembrar. En sembrar tus flores, entonces lo que tienes que hacer es, puedes coger una de estas losetas de acuerdo a la fila en la que está el jardinero. Este es el jardinero. En su turno podría coger cualquiera de estas losetas o coger una maceta de aquí de la carretilla y ponerla inmediatamente en cualquiera de sus tableros. En este caso vamos a escoger esta loseta y la ponemos aquí. ¿Cuál es la regla general? Bueno, las losetas, estas fichas, no se pueden poner encima de otra ficha que esto sea flores. Por ejemplo, si hubiera una flor, por ejemplo, aquí. No sé, él no podría ponerla encima tapando un espacio. Siempre tiene que estar coincidiendo, igual que Patchwork, si han probado Patchwork. Hay que formar el puzzle. Igualito no se puede poner sobre una maceta. Si hubiera una maceta, no se puede poner. Y tampoco si hubiera un gato. En caso hubiera un gato por aquí, no podría ponerlo. No podría poner esto encima. Entonces, uy, esto va por acá. El jugador puede poner... pone su ficha inmediatamente y también en cualquier momento podría poner un gato. En su turno también él puede poner un gato en cualquier momento, entonces él va a ir poniendo un gato por aquí. ¿Listo? Y vendría la tercera fase. La tercera fase sería puntuar. En este caso todavía no podemos puntuar porque nadie ha completado su parcela. La idea es completar esta parcela y no tapar las losetas ni los espacios de macetas y de cobertores estos de azules. Otro punto adicional, con las losetas sí se puede tapar lo que ya está impreso, pero no lo que se ha puesto, ¿no? La regla general es que no puedes ponerte sobre una loseta ya puesta, sea de gato, maceta o flores. Entonces, finalizada esta parte de puntuar, pasa a la siguiente fase, que es mover al jardinero, ¿no? El jardinero se mueve al siguiente turno y le toca al siguiente jugador, al jugador de mi derecha. El jugador hace lo mismo, la primera fase, que es rellenar, no la tiene que hacer porque todo está lleno de flores. Y puede escoger una ficha, entonces va a coger esta ficha por aquí. Está por aquí mejor. Y la pone por aquí. Y él también en su turno puede poner un gato, ¿no? Pero vamos a ir poniendo un gato por aquí, para ir tapando. Y lo que tendría que hacer es, no va a puntuar, va a la fase de mover al jardinero. Le toca nuevamente a este jugador y este jugador decide coger una maceta. Y lo que hace es inmediatamente al coger la maceta la tienes que poner en tu parcelita. Y ya está listo. No había que rellenar nada, ya movió la maceta, ya puso su maceta y le tiene que mover al jardinero. Ahora le toca nuevamente al segundo jugador. Este jugador coge esta ficha por aquí y la pone por aquí. Y además va a poner su gato por aquí, va a poner otro gato. Bueno, vamos a dejar este gatito por aquí. Perfecto. Y lo que hace es mover al jardinero. Mueve al jardinero, le toca nuevamente al primer jugador. El primer jugador lo que hace es coger una de estas fichas. Tampoco tiene que rellenar porque solo hay una loseta vacía. Y coge esta de aquí y la pone por aquí. Y ya no tiene más que hacer. Mueve para que le toque al segundo jugador. Y él todavía no podría rellenar porque tiene que haber 3 espacios o 4 espacios vacíos. Pero esta es una opción que también puede hacer con el gato. ¿Qué pasa? Yo puedo gastar un gato para adelantar el rellenado. Yo podría pagar este gato, lo descarto, y lo que hace es rellenar los espacios en blanco. ¿Y cómo los relleno? Cogiendo las fichas que están más cercanas a la carretilla. Y lo que ha hecho el segundo jugador es adelantar, digamos, la fase de rellenado, que no tocaba en esta etapa, y ha rellenado todo. ¿Por qué? Porque de repente necesitaba alguna de las fichas que aparecían acá. Y vamos a ver, supongamos que necesitaba esta ficha, la va a tratar de poner, y después de haber rellenado, coge la ficha y la pone por aquí. Nuevamente le toca al siguiente jugador, entonces mueve esto y le toca al jugador, y así sucesivamente va a ir avanzando esto hasta que se haya llenado una de estas parcelitas, que ahora les muestro cómo. Bueno, el jardinero ha seguido dando la vuelta y han ido jugando alternadamente cada uno su turno.
Y en el turno del primer jugador, acaba de completar poniendo una maceta. En su turno, rellenó esto. Esto ya estaba vacío. Al momento de rellenar, cogió las fichas que estaban acá y empezó a ponerlas desde el punto más cercano al jardinero hacia el punto más lejano, en ese orden. En su turno no cogió ninguna de las flores del invernadero, sino de frente en su parcela puso una maceta. Cogió una maceta y la puso. Y con eso ha completado su parcela. Entonces aquí viene la fase de puntuación. Es la fase que nos hemos estado salteando porque esa fase solo sucede cuando se completa una parcela. Entonces, ¿qué se hace en la puntuación? Primero se coge la parcela y se verifica cuántas macetas de color naranja hay y se avanza tantos puntos con un marcador naranja. Acá hay 1, 2, 3 y 4, 5. Entonces se avanza el marcador naranja hasta el número 5. Y se ven cuántos cobertores de macetas o de plantas hay. 1, 2 y 3. Y eso se avanza 2 puntos cada uno del color azul. Entonces se avanza 3 espacios. 1, 2 y 3. Y tenemos hasta ahorita 6 y 5 puntos. Una vez que se ha puntuado, lo que se hace es devolver a la reserva las macetas y los gatos. Las fichas se ponen al final de la fila en cualquier orden, en el orden que el jugador desee. Y la parcela que se acaba de completar se voltea y esta parcela se pone tal cual está acá. Y empieza el turno del siguiente jugador. Obviamente se mueve esto, el jugador termina moviendo esto y empezaría el turno del siguiente jugador. ¿Qué es lo que sucede adicionalmente? Primero, cuando el jardinero vuelve a llegar a la partida, al punto inicial, lo que se hace es se gira el dado para marcar que ya es la siguiente ronda. En este caso pasaría al número 3. Y se pone aquí y ya estaría en la ronda 3. Y iniciaría el proceso nuevamente. Se completaría en caso hayan 3 o más vacías y seguiría avanzando el jardinero turno tras turno. ¿Qué otro dato adicional? Aquí en la... Hay una raya negra en la mesa de plantación que cada vez que uno de los cubos pasa este espacio, recibe inmediatamente un gato. Y como ya vimos, los gatos sirven o para completar espacios o para canjearlos al momento que quieres adelantarte al rellenado. Entonces esto sirve, para eso sirve cuando se pasa la ficha roja. Además, los tableros tienen hasta el número 20. Si yo tengo que avanzar con una ficha, siempre tengo que elegir una ficha, porque puede ser que yo comience a sacar esta ficha después. Cuando me toca avanzar, siempre tengo que avanzar una única ficha. Estoy puntuando el color naranja y debo elegir entre avanzar esta ficha o esta ficha que tengo aquí. Cuando llega una de las fichas, por ejemplo aquí el 14, tiene que avanzar 4 puntos, los puntos restantes no se pueden repartir con otra de las fichas. Tengo que mover los puntos solo con una ficha. Entonces, si tengo que avanzar 4 puntos, tendría que avanzar 14, 15, llego al 20 y ahí se queda. Los demás puntos se pierden, los demás puntos de avance se pierden. Y algo adicional es de que cuando uno saca sus 3 fichas, han salido ya del punto de partida 3 fichas de uno de los colores, recibo inmediatamente una maceta. Y esta maceta la debes colocar inmediatamente en uno de tus parcelitas. Pero eso es solo cuando ya sacaste tus 3 cubos del punto de inicio. El primer jugador que llega a 20 puntos, el primer jugador que uno de sus marcadores llega a 20 puntos, el primero, recibe inmediatamente la colmena de 2 puntos de victoria. Esto se lo guarda, lo pone acá a un costado y le va a valer 2 puntos de victoria al final de la partida. El segundo jugador que llegue a los 20 puntos recibirá esta segunda colmena. Un jugador no puede tener las dos colmenas, por lo que si ya llegó a los 20 puntos, el siguiente jugador va a tomar la segunda colmena. Una vez que se han dado varias vueltas, el dado ha estado rondando durante todas las rondas, dando vueltas durante todas las rondas, va a llegar a la sexta ronda. Aquí hay una regla especial en la sexta ronda. Lo primero, antes de iniciar la sexta ronda, se descartan todas las parcelas que tengan dos o menos losetas. En este caso, este jugador, supongamos que esta ya es la sexta ronda, descartaría esta loseta y solo podría jugar con la loseta que les queda. Lo mismo, este jugador también descartaría esta loseta y solo quedarían los jugadores con estas losetas, con estos dos parcelas.
Y en cada turno, cada vez que se inicie un nuevo turno, el jugador perderá 2 puntos de victoria de los que ha ganado. Por ejemplo, le tocaría a este jugador, imaginemos que los puntos están por acá, y antes de empezar su turno pierde 2 puntos de victoria y comienza a jugar. Los puntos se pueden también ir disminuyendo de dos en dos, pero con los azules se avanza de un espacio en un espacio, que valen 2 puntos cada uno, ¿no? Y una vez que se termina, imaginemos que en la sexta ronda uno de los jugadores termina de rellenar su parcela, la parcela se entrega, se devuelve, pero ya no se recibe una nueva parcela. Se puntúa en ese momento y ya no se recibe ninguna parcela. Finalmente acaba la sexta ronda y se procede a la puntuación final. Se cuentan los puntos de victoria alcanzados por cada uno de los cubos, más los bonos de las colmenas. Y el jugador que tenga la mayor cantidad de puntos de victoria es el ganador, ha sido el mejor jardinero. Y en caso de empate, el que tenga la colmena con mayor valor de puntos gana la partida. Bueno, eso sería todo relacionado a Cottage Garden. Lo que más divierte es armar los rompecabezas, igual que en el Patchwork. El mecanismo de los puntos también es bastante divertido, en el hecho que tienes que sacrificar un poco a algunos puntos cuando decides qué cubos mover. La mecánica aquí del jardinero que va dando vueltas también es mucho más interesante que lo continuo del Patchwork, porque aquí está alternándose todo y puedes ver más o menos qué te va a ir tocando. Lo he probado con niños de 8 años y ha funcionado muy bien. Y bueno, el arte es muy, muy llamativo, muy simpático, y eso es lo que más gusta de este juego. Bueno, cualquier comentario, ya saben, no olviden ponerlo aquí abajo. Cualquier comentario, denle me gusta si les gustó el video y no olviden compartirlo en las redes sociales. Dense una vuelta por el fanpage de Limón Lúdico y por el Instagram. Gracias y chao. Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chao.